Los
Pero yo diría, la Eucaristía es una acción de gracias, y dentro de esta acción de gracias, ese sacramento del amor, también se viene a ratificar el amor de estos dos jóvenes que quieren unir sus vidas para la alabanza y gloria de Dios, para ser una sola carne. Ese es lo que Dios ha querido desde un principio, ¿verdad? Que hombre y mujer dejen a su padre y a su madre y se unan para que formen una sola carne y ayuden a él en la obra creadora. Por eso los padres o los nuevos esposos son procreadores, es decir, colaboradores de Dios en la creación. Por eso es muy bonito también este sacramento, y por eso se da dentro del sacramento del amor de los amores, dentro de la Eucaristía. Y bueno, escuchamos que Jesucristo dentro precisamente de una boda. Y pues qué mejor que hablando de lo que nos abriera el corazón, ¿verdad? Fíjense. ¿Qué significaba que dentro de una boda, de una fiesta de boda, se terminara el vino? Les voy a platicar un poquito lo que es el contexto de ese entonces. Resulta que allí Priscila y José Juan mandan la invitación a todos ustedes, ¿verdad? Diciéndole, hey, me voy a casar y pues espero que vengan. Y mandan su invitación, o a lo mejor un mensaje de WhatsApp, lo que sea. De pase a las 7 de la tarde, en el templo de Santa Rosa, el viernes 13, ¿verdad? Qué miedo. Este día, ¿verdad? Para que digan, ah, pues, perfecto, voy a agarrar mi tiempo, voy al salón, o simplemente me pongo mis ropas mejores, y vengo. ¿Cuánto les tardó a lo mejor de su casa venir aquí? Posiblemente por mucho, unas 2 horas, y me estoy yendo por mucho. A lo mejor menos, no sé, 15 minutos, y si viven por aquí cerca. Hasta menos, ¿verdad? A lo mejor hasta 5 minutos caminando. Bueno, el chiste es que muy rápido pudieron venir aquí a la invitación, a tener un momento de invitación. Pero en el tiempo de Jesús, cuando se hizo la boda, eran semanas peregrinando para poder asistir a la boda. Aquí las bodas, ¿cuánto pueden durar? Las fiestas, la ceremonia, más o menos una hora, después el traslado a la comida, o al banquete, a la cena, y después, supongamos que por un tarde, se han acabado a las 4 de la mañana, lo que no sé. Pero no pasa, yo creo que ni de 12 horas. Entonces, imagínense, vienen 2 semanas caminando en una peregrinación con camellos, en el calor, con un montón de mujerías y lo que sea. Y después de 12 horas, cuando ya regresan, se habrá dicho gracias. No, o sea, no eran así las fiestas. Antes eran semanas caminando. Se quedaban en la fiesta y la fiesta duraba para los más recordados económicamente 8 días. ¿Por qué? Porque pues que costiera quedarse ahí, que costiera el viaje. Y los que más, a lo mejor eran 22 días. Entonces era pues tener comida suficiente y por lo tanto tener vino suficiente. En aquellos lugares el vino era como el no era un lujo, era la comida ordinaria. Por lo tanto, debería tener bastante y se les acabó el mundo. ¿Qué significa para los judíos? Bueno, pues de modo, pero les prestigio y les digo, mi fiesta duró menos de 8 días, regresense, ¿verdad? O sea, y no hay hospitalidad, y para los judíos la hospitalidad eran las bendiciones de Dios. Por lo tanto, si no hay hospitalidad, no hay bendiciones de Dios. Qué triste que de repente a los familiares se les termine la gracia de Dios, se les termine la bendición, se les termine el vino. El vino, en todas las culturas del mundo, no solamente en la nación judía o en la nación católica cristiana, el vino para todas las culturas son la vida de los dioses. Por lo tanto, es algo divino, el vino, ¿verdad? Divino, incluso por ahí podemos decir que no se ha leído la tragedia, ¿verdad? Bueno, el chiste es que Dios se les acabó en ese momento. Por lo tanto, María se preocupa y dice, hijo, ponte a hacer algo, ¿verdad? Jesucristo primero dice, no, espera, pero todavía llega mi hora, y al final de cuentas tiene misericordia y compasión y obra el milagro. Pero ¿qué tuvo que pasar para que se obrara el milagro?
que se acaba de venir, que entregue su vida para que Dios les dé vida y para dar vida con los hijos que Dios les dé, ¿verdad? Y también desvivirse por ellos, desvivirse por ustedes. Jamás, jamás dice aquí que ellos dejaron de tener complicaciones. Seguramente siguieron teniendo complicaciones, pero recordaron que el vino de esa fiesta los rescató, que Jesucristo los rescató. Y fíjense, si ustedes invitan a Jesucristo y a María desde el principio, ese vino nunca se va a agotar, porque ellos pudieron ya cuando estaban agotándose, pero si ustedes detienen desde ahorita al Señor, que su agua se pudiera en vino, ese vino es el mejor, y eso lo ratifica el mayor de la fiesta, ¿verdad? Para ustedes sería, desde ahorita los invitaste el mejor vino y que no se acabe, para que sigan siendo eso, ¿verdad? Y bueno, ahorita también lo mejor de bastantes tecnologías y todo eso, existen matrimonios normales, existen matrimonios como un matrimonio lineal, existen matrimonios como muy cuadrados, pero en realidad es que existen matrimonios 3D. ¿Verdad? ¿Cuáles son los 3D? Bueno, primero Dios. Que Dios esté en el centro del matrimonio. Que siempre que ustedes vengan como matrimonio, como esposos, a la Eucaristía. Y no sé si te digo, oye, ¿cuál es tu espectáculo? No, contigo. Que tenga que amor a ver contigo. Se casan y ya no se chiquean. Se casan y parece que se acabó el enamoramiento. Lo que se acabó con la boda fue el noviazgo, porque empiezan a ser esposos. Pero el enamoramiento tiene que seguir hasta que Dios lo reconozca. Por lo tanto, que eso no se acabe. Dios es en el centro. Segundo, es el diálogo. Platíquense. Siempre platíquense. No sé cuánto duraron de novios, pero eso no es suficiente para conocerse. Y yo creo que ni siquiera el matrimonio es suficiente para conocerse. Platíquense hasta Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Y él los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perfecta fidelidad y puedan cumplir todas las indicaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Todos de pie, por favor. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan por favor sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Te acepto a ti, Priscila, de mí, como mi esposa, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Priscila Yasmín, te acepto a ti, con su mano, como mi esposa, y procuro ser tu fe en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe del hombre. Decimos todos juntos, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Gracias.
sacar este anillo como símbolo de tu amor. Dile que siempre te será fiel. En nombre de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pudieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Que te quiero dar.
te quiero de aquí hasta la luna. ¡Vamos!
agrupación al instante, compadre. ¡Ahí va! ¡Saludcita de la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Échele rachía y hoy me amo al rojo rojo, al polvo saca y a lo negro desgraciado, me sangra el alma que me miren para abajo, fue mi destino, no lo puedo remediar. Por favor, que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor. Seguro estoy. Gente que es puro corazón, y a ver si llega mi canto a la montaña. Hasta el paro se escuche mi canción. Ay, qué bonito pasó en el centenario. Ay, qué bonita también su carrera. Aquí es un pobre, se siente millonario. Ay, la vida se pasa sin llorar. Yeah.
los tienen ella, si tienen algo más. Y de sus hombres, pues que podría decirles que son amigos y nobles en verdad. Y no se olviden sus típicas arañas, que no es todo lo que hay en Mazatlán. Ay, qué bonito la plaza del centenario. Ay, qué bonita también su catedral. Aquí es tu pobre, se siente millonario. Aquí la Navidad se pasa sin llorar. Yo soy por ello, la ciudad que muy lejos. Y sin embargo, les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo. Qué gran orgullo de ser de Mazatlán. Con estas bonitas canciones rancheritas para complacerlos. Seguimos adelante, gracias por los aplausos. Seguimos con más de los temas. Sus amigos de Banda Perla Tapatía por ahí ya están sirviendo la cena. Yeah.
me digas adiós. Ciudad divina.
aroman los bailes y se compra una botella. Se aroman los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chona luego lo busca bailador. Y la chona luego lo busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar. Bravo, chona, no te puede igualar. Bravo, bravo, chona, no te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No es igual que la chona. Baila que la grita. Y la chona se mueve. Arriba que le toque. Thank you.
y sus padres son sin salir. Presiento que la gloria voy a estar. Domingo, hay que cambiar.
me anda tocando. Y nadie lo buscaba, y nadie lo
Mis calvos y mis flores, tus gotitas de
celebramos tu amor. Nunca estuve tan seguro. Para sí, sin condición. Siempre